Buenas, grumete, bienvenido a Modelismo Naval para Torpe. A ver si sí, funciona, está ahí el marca diciendo pero. Estoy hoy probando cositas nuevas y me está agobiando. Bueno, pues os lo enseño. Me dio ayer el ataque, ¿vale? Dije, pff, lo tengo que hacer más que nada por si se levantaba la pintura. Para empezar de nuevo, lijarlo todo y empezar de nuevo yo tranquilamente, ¿vale? Y ponerme al día. Buenas, Vito. Y buenas, Marqués. No se levantó la pintura, pero os lo juro que conforme tiraba de la cinta se iba haciendo pompa, pompa, pompa. Y digo, uff. Hay un sitio en el que se me atajó la pompita una chispa de nada. Pero yo creo que ni se nota, entonces no le voy a hacer nada. Ya os digo, pintado. Esto, en principio, toda esta parte blanca va forrada en cobre. Que lo tengo. Lo tengo aquí, ¿vale? El cobre para pa ir forrando esto. El tema es que yo no tengo claro. Yo no tengo claro que me vaya a aguantar esto, el cobre, ¿eh? Buena Daniel, buena René. Entonces, uf, no lo tengo claro. Y como no lo tengo claro, no le voy a hacer nada. Le iba a pegar ahí un barnizado para proteger todo el casco, ¿vale? Pero no lo he podido hacer porque me falta aquí la decoración en los dos lados de lo que tiene que llevar el barco aquí. Pone América y sale una especie de dibujito. Veremos cómo la hago, ¿vale? Pero quiero barnizarlo lo antes posible. Mira, aquí se pueden ver las pompas. ¿Lo estáis viendo? Ahí se ven las pompitas. Pues como esa, por todo el casco. Qué susto, qué forma de. Uf, me quita eso. Me hice la luminola blanco y negro mix. Blanco y negro, el color del barco. Yo soy un mandado. Yo soy un mandado. Bueno, pues déjame que lo voy a colocar en su sitio. Me hice ayer el bow press también. Porque, vale, como lo estáis viendo, ¿vale? Le hice el agujerito para el bow press. Para poder darle eso, para poder darle la terminación. Pero ya os digo, problema es que no puedo dársela, ¿vale? Así que nada, vamos al lío, ¿vale? Dejadme que lo coloque en su sitio. Y para colocarlo en su sitio, me hace falta protegerlo. Es que si no me deja la huella. Bueno, adeu, me deja la huella de la mordaza, ¿vale? Dice Daniel que lo de la arcilla fue una guarrería. Completamente de acuerdo, Daniel. Yo creo que no se ha pegado la imprimación por el polvo de la arcilla. Yo parecía un tuareg con las manos coloradas de la arcilla. A mí Antonio me jura que haya funcionado el método, que está muy bien. A mí no me ha funcionado. Y yo no lo voy a volver a repetir. Ya lo digo yo aquí a vosotros en confianza, ¿vale? Bueno, vamos a terminar de forrar esto. Vamos a terminar de forrar, ¿vale? Bueno, ayer me quedé, que me faltaba aquí, me parece. Voy a colocar ahora. Voy a poner el pegamento. Oh, cómo tengo la mesa desordenada, tío. Estuve viendo ahí hasta las 2 de la mañana. Vídeo del barquito, a ver cómo se ve el barco de verdad. Es muy chulo. Vamos a ver si podemos conseguir algo parecido. A mí lo de la arcilla no me ha gustado. No, para Antonio. Ya no hago más arcilla, ya lo digo en serio. ¿Para qué te lo tienes ahí los críos? ¿Para que hagan un botijito o algo? Tiene demasiado inconveniente y muy pocas ventajas. Es decir, ventajas prácticamente no tiene ninguna. Inconveniente los tienes todos los que tú que te quieras echar la cara. Bueno, pues dejadme, ¿vale? Que voy a comprobar si es esta. Es esta, ¿vale? Aquí delante. Joder. A ver si aquí tenéis buena vista.
Aquí está, estupendo. Vale, ahí no perdí detalles. Aquí delante tuve que cortar la traca y después me di cuenta que no tenía que cortar la traca, así que enderezamos, ¿vale? Ahí está. Aquí es donde va a apoyar el bow press, que llega hasta aquí más o menos. Vamos, mira, estamos con la de 2, pues tenemos que seguir con 4, ¿vale? Esto me sobra. Aquí tengo unas cuantas de 6. Está viendo, buena Jesús. Está viendo el barco original y el modelo que hay aquí lo hace a la mitad, como me dijo Javi. El barco original lo hace como lo estoy haciendo yo a 3. De casualidad, no lo he hecho queriendo. Oh, sí lo he hecho queriendo lo que estoy haciendo, pero que es igual que el barco original de casualidad, literalmente, ¿vale? Aquí tengo una de 4, ¿vale? Y aquí tengo otra de 4. Vamos a cortar. Me escribí todo para pedirme perdón por la ya, pues, tío. Son cosas que pasan. Hay gente que a algunas cosas les funciona bien y a otras no. Yo creo que la imprimación no se está, no he encontrado nada por internet. Bueno, Nicolás, yo creo que la imprimación no se pegó por el polvo de la arcilla, ¿vale? El polvo de la arcilla hace que le cree una capita y que no esté pegando la imprimación, ¿vale? Yo creo que por eso código, por ese polvo. Porque al final me decidí a dar la imprimación porque es que la arcilla se caía con nada y levantaba un polvazo, no ve, cada vez que tocaba el barco te ponía las manos coloradas. Entonces me harté y le pegué la imprimación. No sé si hice bien o no hice bien, yo creo que me da igual. A poner aquí. Ahí. Aquí. Vale. Ya tengo que cortar unas pocas. Aquí tengo 3. Voy a poner esta banda. Está estudiando el tema de los barraganetes también. Aprovechando un poco. Esto para cortar está muy bien, pero incómodo. Uf. La guía que le he puesto es ligeramente incómoda. Vamos a ver que yo mido aquí esto. ¿Cuánto tiene que poner? Buena, Daniel. El Antonio estaba ahí, como ahí apesadumbrado el tío. No pasa nada. Voy a poner musiquita, ¿vale? Que se me olvidó. Me decía Antonio que no podía leer los comentarios de Mariana y de Deu, que seguro que se están metiendo con él, y digo, completamente. Os pongo musiquita, ¿vale? Buah, me está diciendo Daniel que se ha pillado el Provident de Artesanía Latina y si no es por los vídeos no tiene nariz a montarlo. Mucho más difícil de lo que parece. Yo no sé a quién se le ocurrió decir que eso era un barco de iniciación. Como tú estés empezando el modelismo naval y te pillas el barco, es que lo flipa, ¿eh? Yo qué sé. A mí me resultó bastante complicado, ¿eh? Yo fácil no diría que es. Yo qué sé.
Bueno, déjame, voy a cortar más maderita, ¿vale? Me hace falta por lo menos. Voy a contar 4, 6, con 6 yo creo que apañamos. Terminamos las cubiertas y empezamos ya a poner el trancanil, que es la tira que va a recorrer la banda. Y, oh, tenemos que cerrar la cubierta, ¿eh? Dos, dos, falta una más. Vale. Estamos. Bueno, hemos hecho dos. Dos, cuatro, ahora toca ya la de seis, ¿vale? Buenas, Carlos. Estoy acostumbrando al cianoacrilato este, pero al principio no veas. Mucho más líquido que el que estaba usando. Y como no tengas cuidado, sale demasiado. Vale, y esta última hay que ajustar. Para ajustar, vale, cortamos. Voy a cortar con el cúter. Porque tengo eso ahí ocupado. Y vamos a ajustarle, ¿vale? Nicolás dice el soberano de los mares, que tiene mucha complicación. Ese es un barco muy bonito, pero complicado, es de los grandes. Es de los grandes, pero cuando tú te compras un bote muy grosso, no esperas que tenga esa complicación como tiene el Providence. Tú te compras el Nepomuceno, el Santísima Trinidad, uno de esos, pues bueno, es aceptable, ¿vale? Es decir, estás complicado, pero bueno, es lo que buscaba. Pero un kit que pone en gordo, en letra gorda, iniciación, te lo compras, te ves eso y te hundes un poquito. Bueno, eso está. Por la otra banda igual, ¿vale? Por la otra banda me falta el de 4 todavía. Ahora tenemos que lijar las cubiertas, ¿vale? Y le voy a limpiar, le voy a limpiar, no, le voy a marcar con un lápiz entre tabla y tabla antes de lijar. Que no lo hice y yo creo que quedará más bonita. En el barco se le nota bastante. En el barco se le nota mucho. No, no, no. Eso es un resto y no, no lo voy a gastar ahí. No lo voy a gastar ahí porque desmerece el resultado en un sitio que se ve, ¿vale? Entonces, no. A medirle hasta aquí y cortamos, ¿vale? Tema de la arcilla, se lo vamos a dejar para Antonio nomás. Va a ser nuestro especialista en arcilla. Buenas, Javi. Falta una chispa. Dice el Deus que él no usaría arcilla, por lo menos para los cascos. No, 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 descartado, en serio, ¿eh? Descartado, pero completamente. No más arcilla. Nunca más. No.
De verdad que no, ¿eh? Hace falta otras más. Y... dos más. No, una más. Tengo cinco, con esta seis. Yo creo que con esto completamos, ¿vale? Buena, Mariana. Y buena, José. Lo de arcilla no... no. Venga. Estamos... dos, cuatro, aquí falta una, ¿vale? Es que me he saltado un paso y estamos liándola, ¿vale? Oh, Dios, que el rey no te quiere la cerveza, Mariana. Mala persona, Vamos a cortar con el cúter para no tener que desmontar la guía por si hicieron falta más de 6, ¿vale? Este que ajustarle aquí. Que ver aquí de los cambios de las transiciones, ¿eh? Ha sido mala persona, ¿eh? Acaparando cerveza y no compartiéndola. De verdad que no. Qué tontería, ¿no? No, sobra. Cortale con el cúter que quede mejor la forma, ¿vale? Dice Deus que mañana... ah, mañana es porque no conoce a Antonio que recomienda usar arcilla. Oh, Dios. Ha sido un gol. Hay que tener deportividad. Lo mejor que decía el tío, no, que no una novata. Vale. Me hacen falta ahora de 2 centímetros. Joder, el casco. El casco lo que pasa es que se estropea con mirarlo. Con eso que vaya pintado. Uf. Yo qué sé, Carlos me hizo la masilla automóvil. Yo ya masilla acrílica, tío. Yo ya masilla para madera y después masilla acrílica. El siguiente que me voy a hacer, cuando haga otro de este tipo, masilla acrílica. Que es lo que tiene que llevar ahí fuera y no hacemos ninguna cosa extraña, Del tirón. Perfecto. Mira. Una cabe y dos no lo tengo yo claro.
Nah, no hay más arcilla, ¿eh? Ya lo digo yo, me cago. Ah. Esta va a estar fea, ¿vale? Porque aquí, como no hay tablita de esta para que pegue, vamos a ver cómo la apañamos esta. Pero bueno, algo inventaremos, ¿vale? Si veo que no, en este lado me lo salto. Madera. Porque aquí no llega una hasta el final. Sí llega, pero vamos a adaptarla. Hay que adaptarla. La ponemos ahí fuera, ¿vale? Es más de 6, además. Vamos a ver cómo queda esto aquí. Sure. Vale, perfecto, ¿vale? Esto y esto aquí. Y por el otro lado también va otra tracaza. En el otro lado estoy más grande que en este, ¿eh? Dice José lo que va a dar de sí la arcilla. ¡Vamos! Cada vez que voy al barco me acuerdo de Antonio. Oh. El problema de la arcilla es que no se ha pegado, que mancha mucho, que no queda totalmente liso, que la imprimación se despega, es decir, pff, ventaja cero, tío, barata. Si acaso vamos a poner a la arcilla que es barata, se lo damos a Antonio. Pero cero. Cero ventaja, lo digo de corazón, ¿eh? Tenéis que masillar un barco, no lo hagáis con arcilla. Oh. Digo, ha sido un momento como eso, Mariana, ¿eh? Igual. Nos ha hecho un punch. Acabo de arañar la pintura. Vale, pues viendo lo que me está pasando aquí, las siguientes van a ser del tirón, ¿eh? Dice Frank que lo que no se puede es darle arcilla y no dejarla secar bien, bien. Seca estaba. Pero que te lo juro, cada vez que la tocaba me manchaba las manos de arcilla, de polvo de arcilla. No sé, a lo mejor ya lo digo, a lo mejor culpa mía de la técnica que no la apliqué bien. Pero que no lo vaya a ver más este canal, la arcilla, ya lo digo yo. Oh, Dios. Que no te digo que no sea culpa mía, si yo no digo que no sea culpa mía. Pero que no lo uso más yo eso, ¿eh? Aquí iría una de cuatro, ¿eh? Vamos a hacerlo bien. Si lo podemos hacer bien, ¿Para qué vamos a hacerlo mal cuando lo podemos hacer bien? Le acabo de dar otro. La pintura que se caiga, pues nada, después pintaré de nuevo.
estoy dándole vuelta al casco, en vez de que sea blanco entero, hacer una línea blanca y pintarlo de rojo Red Hull, creo que se llama, rojo casco. Pero tengo la ligera impresión de que no me va a aguantar, ¿eh? ¿Qué ha pasado con la alerta? No. Buena, Rafael. Me he perdido. Ah, vale, Fernando, que se acaba de suscribir. Gracias, Fernando. ¿Hace calor? Eso porque has entrado tú. La voy a poner un puñal ahí. Oh, Dios. Este le quitamos un poquito. Oh. Dios, lo de la minona fue brutal. Eso es un momento épico. Vale, vamos. Estamos, ¿vale? Estoy oyendo algo y la música que tengo conectados los cascos. Ese está. Y este de aquí hay que hacerle un ajuste parecido, ¿vale? Sorprendentemente ha quedado bastante simétrico, ¿eh? Tiene pegamento todavía. Vale. Lo de la alerta es que lo tenías ahí puesto, pero no lo tenías ahí configurado. Y esta mañana digo, mira, voy a aprovechar y lo hago bien. Ya se queda hecho. Vale. Ahora por la banda, yo creo que lo estáis viendo. Por la banda, me falta arriba. Por la banda, nada. Por la banda, no. Me falta arriba. Arriba falta, a ver, que está otro listón más de madera, ¿eh? Me dice Dani que se ha hecho un barco de plástico, juego, pero hace mogollón de tiempo, pero de pequeño, pequeño, ¿eh? Uf, saldría un chino que con 10, 12 años, como mucho. Me gustaban, pero yo entonces ni tenía pintura, ni tenía las herramientas, ni tenía nada, entonces es bastante frustrante cuando te dice, píntalo de verde oliva, regimiento de no sé cuánto. Y tú dices, hostia, tengo verde o azul de plástico de gol, ¿con cuál pinto? Nunca lo he retomado, la verdad. Montaba las maquetas, me gustaba, el hobby era bonito, pero nunca lo he vuelto a hacer. Siempre entraba a las tiendas de modelismo y flipaba, digo, tío, qué guapo, todas las pinturas y todo eso. Pero no tenía pasta, así que fuera. Fuera. ¿Qué hacemos? Si es la vida. Vamos a ir poniendo aquí listoncito, le vamos haciendo la forma, ¿vale? Y ahora vamos a apañar también, vamos a apañar el casco, que se me cae, por esa línea que queda en los lados, ¿vale? Vamos a ir cerrando. La uña. Los barcos de plástico también están bonitos. Esto, a mí la verdad que es un hobby que me ha encantado. Ha sido un descubrimiento lo del modelismo en madera.
Pero el plástico también son bonitos. Bastante. Joder, la traga. Bastante menos, ¿eh? Oh, mira, ahí tenéis a Don Antonio. Oh, Dios. Oh, Dios. Oh, Dios. Mister Arcilla 2020. Sea, no me gusta cómo ha quedado. Como esta, tengo que comprar. Ah, tengo que cortar cuatro. Dos. Tres. Y cuatro. Oh, Dios. Qué otro, Antonio, tío, eres un grande. Bueno, por el motivo que sea, aquí no cabe una. Ahora ajustamos también, ¿vale? La colocamos ahí. Se me están quedando pegados los dedos. Coño. Que pega bien, ¿vale? Me ha dicho, Fran, me ha dicho algo, tío, del casco, que queda espectacular, no sé cuánto, de varios pesqueros, pero he perdido, tío, estaba aquí. Dice, tengo que la cazuela de barro se cocina mejor. Ya ves. Aquí sí entra, en qué tarde. Aquí sí vas bien, pero ahí ha quedado un hueco ligeramente más pequeño. No sé por qué. Bueno, vamos a apañarlo y fuera, ¿vale? Nada, una cosita de nada. Va, listo. Ya nuevo pegamento, se habrá secado. Y vamos. Buenas, Lucas. Bueno. Vale, forrado. Esta parte es forrada, ¿vale? Vamos a apañar donde podamos apañar. Donde no se pueda apañar, lo dejamos tranquilo. Mira, aquí tenemos una pieza, otra pieza, otra pieza y otra pieza que sí podemos hacer. Aquí cuatro piezas que podemos sacar. Que tenía calor, pero a mí está no está frío, tío. Ya he terminado con esto. Me voy a desmontar la guía. Dice, te da lo que me vea aerografiando un Spitfire. Ahí tengo un Bob F41D. Pero, yo qué sé. Yo soy muy torpe para el tema de las pinturas y todo eso, ¿eh? Yo qué sé. No me veo yo, te lo digo en serio, ¿eh? Bueno. Maderita, ¿vale? El tema es que aquí va más o menos a la mitad. No, no, no llega a la mitad. Vamos a tener que tirar bastante madera, me parece a mí. Sí lo puedo sacar a la mitad. Voy a intentar hacerlo a la mitad, ¿vale? Vamos a ver. A la mitad.
y a la mitad, ¿vale? Y vamos a cortar despacito. La perla negra, que me ha preguntado alguno. La perla negra, el tema es que no la estoy siguiendo porque sigo esperando las maderas, ¿vale? Yo confío que mañana, más tarda el martes, las maderas aparezcan, ¿vale? Entonces, pues bueno, en el momento que tengamos las maderas, vamos alternando perla negra y el América, ¿vale? Pero de momento tenemos sesión intensiva con el América hasta que aparezcan las maderas, ¿vale? Y si no estáis suscritos... Os lo recuerdo, ¿vale? Para que no se olvide después cuando salga la perla negra y digan, ¡buah! Me he perdido dos directos de la perla negra. La perla de negra, además, forrado y casco, vamos a hacer algo bastante chulo, así que yo creo que merece la pena. Vamos a hacer forrado el casco bien. Venga. Una. Ahí. Vale. Esta me va a servir para este lado y esta para el otro lado, ¿vale? Vamos a ver que yo configure esto. Vale, pues hay que desgastarla, ¿vale? Dice Frank que piensa en verdadcilla, le digo en osilla. ¡Qué va, tío! ¡Qué locura, tío! De verdad, en serio. Yo ya después fuera del directo tocaba el casco y las manos rojas como los indios. Digo, ¿esto qué es, tío? Venga a limpiar el casco, le soplé con la aspiradora, lo limpié el casco con un trapo. ¡Qué va! A mí... personalmente no me ha gustado. Próxima vez que haya que hacer algo parecido, masilla acrílica y fuera. Bueno, vamos a probarlo ahí como entra eso ahí. Queda la malijita, ¿eh? Oh, Dios. Navantia va a hacer destructores con arcilla. Es que además no vea, ¿eh? Lo mejor, lo juro, y vosotros lo habéis visto, fue las reacciones en el grupo de modelistas de élite, tío. Cuando dije iba a forrar el barco con arcilla, tanto flipando, todo en silencio. Y uno de ellos dijo, yo creo que no es buena idea. ¡Fua! ¡Qué panza de rey! Digo, ¡buah! Y ahí todavía no había quitado yo la tira. ¡Jo! Cuando levanté la tira, ¡yeah! ¡Qué miedo! Eso sí que dio miedo. Conforme tocaba la tira de enmascarar, se iba levantando toda la pintura. Y digo, no me lo puedo creer de verdad lo que me está pasando. Venga. Vamos. No, le voy a cortar. Es que ¿para qué quiero más trabajo? O sea, es que gana de trabajar doble. A colocarle hasta donde vaya. Marca. Y fuera. Y cortamos, ¿vale? Antonio dice que hacerlo en cuestión de días en vez de horas. No sé. A mí la técnica no me ha gustado, ¿eh? Cualquier día me echan del grupo, lo digo en serio. Mira, ahí está cerrado, ¿vale? Voy a cerrar algunos más que estoy viendo. Uf, ese va a ser. Ese de ahí va a ser súper feo de cerrar, ¿vale? Pero vamos a ir cerrando lo que podamos. Este de aquí. Este de aquí hasta aquí. Ya que sé, oye, que hay gente que le funciona, yo que sé, que le funcione guay. A mí lo de la arcilla. Que
tiempo hace aquí, tío. Lo mismo está lloviendo que sale el sol, ¿eh? Uf. Pregunta Nicolás que si me gusta el cocido. Voy a preparar un cocido que no vea que da miedo. Uf. El cocido lleva casi 2 kilos de carne para medio kilo de arroz. Digo, de garbanzo. Niquelado, ¿vale? Ese de ahí lo vemos. Este de aquí adelante seguro. ¿De acuerdo? Este sí hay que cerrarlo. No me vale ninguno de los recortitos que tengo. Vamos a cortar de aquí, ¿vale? Hombre, Antonio, te lo vuelvo a repetir, tío, que no te voy a pedir disculpas de nada, tío. Si ha salido mal, pues ya está, pues no ha salido bien, fuera. Y dice Javi, por eso me hice lo del porro afuera del casco. Pero yo creo que así le ajusta mejor la forma, ¿eh? No sé, tengo que probar cualquier día hacerlo de la otra forma. Pero me da la impresión de que así le ajusta mejor, ¿eh? Son tres cositas, ¿eh? Está. Está que, hombre, que yo entiendo el consejo con buena fe, tampoco. Si no con buena fe, la risa la echamos. Pero que ya está que a veces, pues bueno, hay cosas que funcionan y otras cosas que no funcionan, yo qué sé, nada, no tiene más importancia. Tengo 1 kilo de arcilla, Antonio, por si lo quiere. Oh. Que no le voy a dar yo mucho uso. Nada, no quería tocarlo con la mano. Oh. Está casi estrenada, ¿eh? Vale, ese está relleno. Hay que rellenar unos cuantos, ¿vale? Ese. Yo creo que ese no va a hacer falta. Vamos a dar un poquito, pero. Oh, Dios. No. A ver si lo puedo partir con el cúter. Sí. Mejor. Venga. A lo Vale, con que esté ahí queda perfecto, ¿vale? Y este otro aquí tiene más. Dice Carlos que el masillado tiene que ser un material de buena garra y dureza. Y que no sea arcilla. No, ya os digo. No, no sé. Problema mío. Seguramente. Pero no.
Vale, venga. Vamos cerrando, y esto no aburre y ya está. Voy a cortarle por la mitad y me vale para los dos lados. Vale. A los críos se lo voy a dar la arcilla para que hagan, pero lo valgo. Aquí adelante debe trabajar un poquito mejor. Está aquí. Va bien. Venga. Vamos, ¿vale? Fijaros, todavía le falta darle, ya os digo, le voy a pegar ahora con un lápiz. Vamos a marcarle fuerte lo que serían las líneas donde iría el calafateado del barco. Y va a quedar bien, ¿eh? Me falta aquí, aquí. Vale, y que rellena. Esa va a tener más malaje porque no está pegando en ningún lado. A ver con qué lo hago. Pero bueno. Venga, esta la voy a partir por la mitad, sin regla, ni marca, ni nada. Uf. Está la pieza, ¿vale? Me dice Javi que no sería porque la arcilla humedeció las tracas en demasía. No, vamos a ver, vamos a ver. El tema de la arcilla, yo veo que es el material en sí. Es decir, es que al tocar el barco te manchan las manos. El barco suelta polvo, pero tremendo. No sé, no sé. Yo es que hace años que no toco arcilla, la verdad. No sé, a lo mejor un problema de material que yo no lo he trabajado bien o algo. Probablemente, seguramente, vamos. 100% seguro. Pero que en el grupo de modelismo naval me dijeron que qué coño eso de vasilla con arcilla. Que no te había oído yo eso, digo. Ningún lado. Cosas mías. ¿Qué follón? ¿Qué follón? Dice Franco, utiliza la arcilla para hacer la bolita de los cañones de la perla negra. Pues sí, pues sí. Para que salgan todos iguales, va a ser la risa también. Qué follón lo de la fase esta del desconfinamiento. A mí me tienen loco, tío. Yo no entiendo que no me dejen salir a la calle, pero que abran las tiendas. Que abran los bares. ¿Para qué van a abrir los bares si no puedo ir? Qué locura, tío. Yo no me estoy enterando de algo y no me estoy enterando. Vamos a ver. Si le falta.
Es falta. Vale. Ya se cayó. Ha caído solo a su sitio. Empuja un poquito. Hasta donde llega. Hasta donde yo quiera. Vale. Vamos a pegarlo. Dice Ricardo que no ha visto el vídeo de la arcilla. Y yo no sé si es hace dos, hace cuatro vídeos, hace tres vídeos, no sé. Yo lo quiero olvidar. Es una etapa de mi vida que quiero superar ya. Aquí estamos. Cerrado ese, ¿vale? Nos queda este de aquí abajo. Vamos a repetir el proceso. Esto viene aquí. Está aquí. Vale, o hay que lijar. Javi, en Valencia ya lo hemos fastidiado. Este verano estuve yo en Valencia, súper chula, ¿eh? No la conocía la ciudad y me encantó, ¿eh? No sé, yo no me he terminado de enterar. Aquí, por ejemplo, Andalucía, en Andalucía es tan mala que hay Granada, la provincia entera sigue en fase 0. Pero que los que no estamos en fase 0 realmente no entiendo que nos cambie. No sé. Debe tener que cortar, me parece a mí, ¿vale? Va a tener que cortar un poquito. Buenas, Fernando. Manda saludos de Sevilla. Sevilla también es muy chulo. Pero Sevilla es más, no sé, lo encontré más normal. Nosotros en Valencia más que flipamos con lo que tienen montado allí con la ciudad de la ciencia. Echamos allí el día entero. Ah, listo. Me falta la parte de adelante, ¿vale? Este huequecito. Vamos. Oh, mira, perfecto. Aquí cerramos esto. Vale, queda... Queda ese, hay que cerrarlo como sea. Como sea, pero hay que meterle algo ahí, ¿eh? No tengo muy claro cómo, pero hay que ahí ponerle algo, ¿eh? Yo debía quedar aquí a foto. Sevilla sí que le han gastado la putada con lo de las ferias. Papá, me cojo los cascos. Hombre, te puedes coger los cascos. Como si fueran. Como si fueran suyos, señor. Es que yo quiero jugar con la Xbox, lo pasa que Teresa está con lo suyo, ¿no? Bueno, chiquitilla lleva ventaja. Vamos a ver cómo lo hago yo esto. De estas tuve que hacer en el Dracar y me costó la misma vida. Ay.
Dice el dedo que lo cerremos con arcilla. Esto hay que quitarse. Sigue que teniendo que quitarle, ¿vale? Voy a lijar. Porque ya con lija debería de entrar, ¿vale? Vamos a ver si consigo que pegue en la banda. Pues mira, ha quedado bastante convincente, ¿eh? Ha quedado bien. Ha quedado bien. Vamos a ver ahí, vamos bien, 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 bien. Aquí hay que hacerle ahora una pieza, la vamos a hacer en madera de nogal. ¿Dónde está la pieza? Esto aquí. Y aquí tenemos que rellenar adelante, ¿vale? Nos falta ya muy poco para terminar el casco. Venga. Es complicado de poner porque como está flotando en el aire, es complicado. Esa es de las difíciles, ¿eh? De la Car Vikingo tuve que poner cuatro de esas que, jo, qué trabajo me costaron. Bueno. Ahí. ¿No? Se pone su sitio. Nada. Nada. No se pone su sitio. Me ha ganado. Pues ponemos dos piezas más y ya está el casco forrado, ¿vale? El casco no, la cubierta. ¿Por qué no entra? Vale, a ver. Lo ponga de nuevo. Sí, ahí está, perfecto. Oh. Vale. Contadme qué es lo que estáis haciendo. Fernando me ha hecho, había comprado hoy. Compré 100 acrilatos.
Que Nicolás me ha mandado toda su colección por Facebook. Oh, Dios. Oh, Dios. El Zeus mapa, el Deus me ha pasado una fotito. Modelismo una barcilla y salimos los primeros, pero porque no había nadie, sí que no lo ha hecho nadie. Yo, por más que he leído, no había encontrado nada. Y me extrañó mucho. ¿Mucho? Digo, no sé. Normalmente cuando algo bueno, lo encontráis. Digo, bueno, esa. Oh, Dios, dice Fernando con la jarcia del Bounty. Eso tiene tarea, ¿eh? Y Nicolás está liado con el Mississippi de Ocre. Ese no lo conocía yo. Yo tengo los planos, juraría, del de artesanía latina. Fernando me mandó la foto, que luego ha terminado el suyo. Particularmente, a lo digo en serio, un barco que no me llama la atención. Bueno, está terminada la cubierta, ¿vale? Dice Deu que si no me creo sospecha que nadie hubiera hecho antes lo de la arcilla. Bueno, estamos para experimentar en este canal, ¿vale? Así que nada, no pasa nada. Venga, vamos a cortar. ¿Vale? Ahí tenemos eso, y aquí tenemos esto. Javi está con el My Flower, qué chulo también ese barco. Ese está en los planos, lo tenía abajo en el blog, tenéis los planos del My Flower. Yo ese es uno que quiero hacer. No sé cuándo, no sé cómo, pero lo quiero hacer. Vale, ahí es donde va a colocar la madera, ¿vale? Voy a levantar. Mejor que esté así yo como termina. Hay que abrir los agujeros para los mástiles también.
Falice está con el Nepomuceno, tirando de plano. Eso lo tengo ahí. Voy a abrir más o menos. Lo que creo que me va a hacer falta. Ya. Y ya después la. El Unión de Constructo no lo conozco ese. Yo de Constructo tengo el Victory, pero no lo he ojeado todavía, la verdad. No está centrado. No está centrado. Tiene que irse un poquito más para acá. Esto me va a traer más cuenta hacerlo con la Dremel de verdad. Ay, métele la Dremel, que es más seria para estas cosas. Esa no está mal para lo que costó, pero no llega para tareas serias. Bueno, vamos con el trancanil, ¿vale? No, perdón. Vamos a lijar la cubierta, ¿vale? Dame un segundito que voy por la madera para poner esta pieza y lijamos, ¿vale? Oh, Dios, no me da tiempo la pausa de publicidad. Dejadme que estoy cogiendo la madera. Nah, la voy a coger el bote. Vamos a ver, tengo por aquí. Vale. Eso no. Esta. Va perfecta de la bola.
Vale, déjame que recoja todo esto. Y ahora me hace falta para poner los dos laterales algo que no me levante tampoco mucho. Un 2x2 o algo así sería lo suyo. Vamos a ver cuál le uso. Mira, aquí estoy viendo una que me gusta, pero es corta. Estas son cortas. A ver si. Tengo 2x2 en lugar. Es que me tiene que dar para forrarlo todo, ¿eh? Si no, no nos vale. Esta va pegado aquí. En vez de esta. Esta es muy gorda. Esto es muy vasto así. Vamos. A ver cómo queda. Vale, mira, la podemos poner ahí, teniendo en cuenta que va a llevar a cada lado el trancanil de abajo, ¿vale? O el de abajo o el de arriba. Voy a buscar la madera, porque no me van a valer. Eso no me sirve. Voy a cogerle de extra y nos quitamos de reciclaje, ¿vale? Un trocito chico, sí. Vamos a hacer esto bien. Vale, medimos. Tengo ahí 7 metros de nogales 2x2, de lo que vamos a usar, que es mejor. Vale. Vale, pues antes de colocar, dejadme que lo voy a preparar un poquito, que me da la impresión de que no está todo bien que debiera. Vale.
Listo. No, no está listo. Bueno, vale, pues vamos a lijar antes de poner esto, ¿vale? Entonces, va por todo el lateral, esto de aquí. Después también le vamos a hacer los agujeros para los invernales. Esto no me hace falta, pongo aquí. La lija. La lija, tenía por aquí este papel 600, no. Un poquito, este me va a valer. Bueno, ahí ha quedado, ¿vale? Vamos con el lijado. Como he dicho, hay que marcarlo con el lápiz y al final no lo he hecho. Voy a tener que lijar primero. Esto va a hacer falta más lija y guantes, ¿vale? Y me voy a poner los guantes que me está quemando. Quitar el guante. Me hace falta la Dremel con una broca. Vamos a ver cuál le meto. No. Más grande. Coge esa, es de la más grande que tengo. Que nada, para que cuando lijemos no se me vaya. No se me vaya al sitio donde estamos.
Pues tengo que buscar ahora que me parece que he tirado el timón. Lo cortaré de nuevo, si no. Estaba calcado, así que lo buscaré, ¿eh? Joder, me duele la mano de lijar. Vamos a hacer también todo el punteado de del plato, ¿vale? Bueno, mirad cómo queda mirad cómo queda la cubierta lijada y sin lijar, ¿vale? Para que veáis la diferencia, ¿eh? Y se le puede dar más lija, es decir, todavía tiene poca. Le vamos a dar un poquito más. Pero ya eso te va marcando bastante el cómo se ve. Javi, búscame un sacapunta, ¿no? O un sacapunta o un lápiz de los que son amarillo y negro. Dale, dame un sacapunta, por fin. Aquí no tienes que coger más cosas. ¿Veis sacapunta? Oh, Dios. Ahí sacapunta. Vamos a marcar el calafateado, ¿vale? Dejadme que lo deje ya niquelado, que me quede contento. Es que cuesta el mismo trabajo hacerlo medio bien que hacerlo bien entero. Lápiz 2B, ¿vale? Me lo voy a soplar.
Si a salir no os preocupéis, porque ahora vamos a lijar de nuevo. Déjame que vea, vaya, te voy a hacer como la arcilla. No. Vale, vamos a darle. Voy a procurar no salirme, ¿eh? He visto gente que lo quema con el soldador la madera antes de colocarla. Esto es otra técnica nueva, como la arcilla, ¿eh? Buenas, Scuba Diver. Lo que no quite la lija, lo quitamos con la goma. Me está gustando mucho, ¿eh? No, me está gustando mucho, ¿eh? A darle para el otro lado para igualarlo y ahora botamos con la goma. Thank you.
Tengo yo claro que merezca la pena el esfuerzo para esto, ¿eh? Vale. No sé cómo lo veis. No sé cómo lo veis vosotros. No, me gusta. No, no me ha gustado. No, a mí tampoco me ha gustado. No. Ya está, quitado. Venga, vamos a lijarle la parte de adelante y fuera. Dice el que sin arcilla era lo mismo. No, esta técnica está de modelista. Pega un poquito más silla, estoy viendo sitios que tiene un huequecito que no me gusta. Voy a enmasillarle ahí, ¿vale? Con masillas. De madera. Ah, no, no le voy a poner nada. Porque esas son zonas que no se ven, que van a ir tapadas. Y yo creo que le confiere carácter al barco también un poco. Hay que hacerlo con paciencia, ¿vale? Y este autista es para acomodar la parte que quedó más de un lado que de otro. Es ahí atrás. Eso de ahí atrás, de todas formas, es que ese círculo va tapado. Entonces, puedo desplazarlo un poquito, ¿vale? Lo puedo desplazar un poquito y fuera. Va, no va a ser un problema. Ya bastante que gastar, pero jo, las tracas estas de un milímetro son muy finas, ¿eh?
Con... Ultra fast. Coleguita youtuber. Con la, ¿eh? Sí, lo de la varilla la tengo aquí. La varilla va aquí, Bautista. Eso está controlado. Ya digo, el otro no va a ser problema tampoco. Yo creo que me voy a arriesgar y le voy a hacer lo del casco rojo, porque lo del cobre no lo veo. Peor el remedio de la enfermedad. Eso da igual y no tiene que tocarle nada, déjalo en normal. Y yo que estoy en directo, que te dejo. El Revenge no lo conozco. Estamos ahí, ¿eh?
Venga. Venga, listo. Vamos a pegarle esto, ¿vale? Esta no. No y no. Las que voy a pegar son estas. Vale, se lo vamos a hacer el trancanil de madera de nogal. Con un metro me va a dar. No encuentro el cúter. Tengo que ordenar esto, que... Uf. No, no lo veo. Venga, nogal, ¿vale? Va a quedar bonito. También tengo que sacar algo barraganete, que no sé si me da tiempo a hacerlo hoy. Bueno, hay que doblar, pero muy poquito, con lo cual yo creo que no hace falta nada. Hasta aquí no llega hasta el borde, porque ahí lo tapa. Aquí el borde se lo va a comer. El borde se lo come el Bauprés, ¿vale? ¿Vale? Vamos a ponerle aquí. No, me van a hacer falta dos tracas. Me van a hacer falta dos, ¿vale? Porque. No sé cuándo me van a hacer falta. Bueno, vamos a pegarla al borde, ¿vale? Vale, venga. Me estoy dando cuenta de una cosa. Bueno, Antonio, me estoy dando cuenta de una cosa. Es que en la parte de adelante... la parte de adelante hay que adaptarle un poco la forma al listón, si no, no se pega. Vamos de nuevo.
pegarlo así. Y ahora le masillo con Nogal que tengo, ¿vale? Buenas, Antonio. Pero aquí. Ahora aquí. Ay. Pues un lado está, ¿vale? Mientras seca. Mira, mira lo que os digo, la pintura, que es que se levanta la pintura entera. Se ha pegado ahí. A ver si me hace falta el cutter. Me ha dejado un hueco muy tonto. Aquí ha dejado un hueco muy feo. Que ha dejado un hueco. Mira lo que estáis viendo ahí. La cámara no se ve apenas, pero sí que está ahí el hueco y no me gusta ahí. Voy a intentar levantar, ¿vale? Voy a desechar un rato y ordeno esto porque no me hago chato. Estoy buscando la acetona para despegar eso. Vamos a darle con acetona y lo soltamos, ¿vale? Es que es una tontería. Y estamos en el momento de poder arreglarlo en condiciones, ¿vale? Si continuamos, ya sí que no podemos soltarlo, ¿vale? Venga.
Pues se ha pegado bien, ¿eh? Que la estaca de más, como son de 1 milímetro, tampoco le puedo hacer mucha fuerza, ¿eh? No se suelta. No se suelta. todo lo que se soluciona ahora es poner que arregla algo en arcilla. Oh, el dev. Es que me parece que voy a partir la traga. Y por esto normalmente no se usa cianocrilato. Ventaja es que pega muy rápido, pero si tienes que corregirlo es un engorro. Vamos a ver. Voy a probar una última vez con un poquito más de acetona, a ver si lo suelta. Vale, a ver si... Si le puedo despegar.
No. Dice Fernando acetona de las paletas de pintura. Creo que no, ¿eh? No. No. De hecho. No. De hecho, es que se va a romper la traca. Se ha pegado, ¿eh? Uf. No, no, con un cúter que va. Con un cúter. Con un cúter lo destrozas. Está ya suelto, ¿vale? Vamos a pegar la última de acetona. Jo, la siguiente la voy a poner con cola. El problema es que si lo pongo con cola. El problema es que si lo pongo con cola. Se me mancha. Se ha roto. Mirad lo que os digo. ¿Veis cómo se cae la pintura? ¿Veis la pintura ahí que se ha caído? De la arcilla, ¿veis? ¿Veis el color de la arcilla? Esa para afuera. Vale, eso después le daré y fuera. Con la arcilla no agarró en la pintura. Vamos a pegarlo abajo. Vamos a pegarlo abajo y ya está, ¿vale? Ya estaba pegado aquí abajo. Y el resto de sitio fuera. Vale, ese está pegado. Vamos a hacer lo otro, ¿de acuerdo? Ya está, vamos a vivir con eso. Tampoco se nota apenas. Y esto de aquí, ahora veré cómo lo arreglo, ¿vale? Está formado. Es que donde he puesto pinzas, mira, donde he puesto pinzas marca la pintura. Ahora veo con qué arreglo eso. Si no, está la opción B de lija todo el casco. Lijarlo sin arcilla y fuera. Voy a colocar esta. Es que tiene un poco de mala sombra. Tiene mala sombra porque el corte que tiene
la cubierta, hay que hacerlo. Y no me he dado cuenta, y al no darme cuenta, pues lo he complicado todo. Qué caos. Venga. Aquí. Aquí. ¿Qué decís? ¿Qué decís todos los demás? ¿Dijo el casco y nos quitamos de historia o qué? La verdad que Deu yo creo que está dando... Y Fernando también opina lo mismo. Yo también creo que sí, que lo mejor va a ser lijar el casco y fuera. Lo hemos intentado salvar, pero... Pero no. Yo creo que va a ser la mejor opción, ¿eh? Si le dejo la arcilla como pinto, si es que el problema es que me lo está llenando todo, me lo está poniendo todo perdido. Voy a tener precaución de hacerlo aquí así. Es que se cae con nada. Ah, déjame, le voy a dar mientras se cae ese cianocrilato ahí un poquito. No, mira, 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 mira. Se levanta toda. Le voy a lijar. Voy a lijar el casco a muerte, ¿vale? Fuera de directo, pero ya os digo, lo voy a dejar el casco lijado y fuera. Esto no vale. ¿Lo veis la arcilla debajo? No pega. No pega. Mirad lo que os digo. Mirad el dedo colorado como el de los Sioux. Le voy a quitar, le voy a limpiar la arcilla y fuera. Bueno. Ese... Esta. Vale, porque es que la arcilla esta tarde o temprano. Mira, mira, sé que por aquí se está cayendo y todo. Mira, mira. Lo estáis viendo, no pega la imprimación. La arcilla va a ir al carajo. Y lo vamos a hacer sin arcilla. Este tiene que llegar hasta aquí. Es que a poco que toques el casco, se le cae la pintura. Lo pinté con imprimación acrílica. Y bueno, estáis viendo, ¿no? Hasta ahora me había dado muy buenos resultados. Cuando hemos masillado con arcilla,
No ha dado buenos resultados. Listo, vale, vamos a hacer este lado y lo terminamos, vale, ya os digo, y ahora voy a meter yo tranquilamente, sin directo ni nada, le meto lija y lo termino. Vale. Dice Bautista que le dé con yeso. No, ya os digo, le voy a dar con masilla de madera, lo termino y fuera. Antonio, no le voy a dar. No le voy a dar más. Es que no. Es que. El problema, mira. El problema es que a poco que le pase el dedo. La arcilla sigue soltando, es decir, que ahí no agarra nada. Entonces le vamos a quitar eso, lo limpio y listo. Y lo vamos a dejar. Vale. Esto está terminado, está terminado. Y dejadme que ajuste aquí, ¿eh? Nada, no es una paliza bien invertida. Peor es tratar de persistir en el error, ¿vale? No ha salido y fuera. Iba a hacer hoy los barraganetes, pero no me da tiempo. ¿Vale? Esto lo vamos a dejar aquí. Los barraganetes van a ser minúsculos. Dijo yo esto. La imprimación, que hay imprimación Brugger, no ha cagado en la arcilla, no creo que agarre la pintura. La imprimación es buena, ¿eh? Listo. Vale. Pues esto ya lo puedo quitar, ¿vale? Venga.
Vale, pues ya está puesta la cubierta y está puesto el trancanil, ¿vale? Los agujeros están puestos ahí y voy a ponerle los barraganetes, pero yo creo que no va a hacer falta para poder hacer el lijado. De nuevo, Antonio, tío, que entiendo que la técnica a ti te ha funcionado, a mí por lo que sea, no. Y esta es simplemente que muchas veces cuando algo no funciona, lo mejor es admitirlo y fuera y usar la cosa. Entonces, prefiero cambiar ya antes de seguir avanzando porque es que me va a estar torturando la arcilla. Entonces, prefiero darle ya. De hecho, lo voy a hacer en directo. Porque le voy a dar ya, literalmente. Es que no voy a hacer nada más que lijar esto, ¿vale? Así que nada, decirle adiós a las líneas. La línea me queda muy bonita. Pero bueno. Nada, encima. Mira, mira cómo cae la pintura, ¿eh? El problema es que no está agarrando. ¿Lo veis? Cae toda súper fácil. Cae demasiado fácil. Mira. Yo sigo diciendo lo mismo, Antonio. Si la imprimación no agarra, la pintura tampoco. Y además me viene de bien porque tampoco estaba muy contento con cómo había quedado. Yo creo que con un poquito más de lija hubiera quedado mejor. Mira, es que se cae súper fácil. No, no es normal que la imprimación se caiga así, ¿eh? Por lo que sea, no ha agarrado. Pero bueno, yo creo que de aquí salimos mejor, ¿eh? Qué lástima, porque los colores me han quedado muy bonitos. Mira, polvo de la arcilla. Esa otra va a limpiar todo esto, ¿eh? Mira. Tocarle y se cae toda la pintura. Que de hecho lo que me dijeron en el grupo de modelismo, me dijeron, Quillo, eso en un mes se te ha levantado la pintura. Digo, bueno, a probar.
No hay dolo, no hay dolo. Dice Fernando que quizá tenga que dar un estopajo. Sí, ahora he cogido un taupo húmedo y le pego para levantarle todas las pillas. Mira, 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 mira. Se pela como un mango. Bueno, no hay más dolor, no hay más pena, ¿eh? Ni más... Mira, mira, mira las manos, mira las manos. Lo dicho, ¿vale? Que me voy al jardín a lijar esto, voy a coger un trapito, le voy a quitar toda la arcilla que pueda, después lo voy a dejar fino, bonito, lijado. Y le voy a pegar un masilla de madera, ¿vale? Masilla de madera, lo terminamos. Le damos su buena lijita gruesa, mediana, fina. Lana de acero, dejamos fino el casco como quedó el Provident. Ah, el Provident no, perdón, el Agamenón, que quedó muy chulo. Y vamos a hacer eso, ¿vale? Esto, a Antonio le ha funcionado, a mí no, ¿vale? A mí no me parece buen invento. María dice que lo deje con los arcillos. No, me voy a meter caña. Pues nada, lo dicho, que me voy a trabajar al jardín, ¿vale? Que esto no vamos a poner toda la casa. Un placer que me hayáis acompañado aquí terminando las cubiertas, que esto sí ha quedado más o menos bien, ¿vale? Y mañana pondremos los barraganetes, ¿vale? Que le van a dar bastante más dureza a todo lo que es la cubierta. Y nada, va avanzando el barco bastante bien, ¿vale? Hay que hacerle cosas de la estructura, que tengo que ir buscándolo y tengo que ir planificándolo un poquito, ¿vale? Lo que tenemos que hacer, pero bueno, va bien. Os dejo, señores, que tengo... Oh, mira, 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 de verdad, en serio. Las manos rojas. Bueno, nos vemos.